Venga, chico, acelera que lo perdimos. ¡Ay, pero sí, anda! Mira, ve por allá. Pero qué mansión tan bella y tan impresionante. ¿Pero quién vive ahí? La señorita Cristal. Ay, no puede ser. No puede ser que la señorita Cristal sea la Roma Novios. Ya estamos tan creída. ¿Pero quién es la fulana Cristal esa? ¿Y en esta casa vive la generala? Sí, Clarines. Ay, la generala es la abuela de Lucía. La propia Elena me lo contó todo. Ay, Dios mío. Raúl me dijo que trabajaba como jardinero. Pero nunca me dijo que sería en este cantón. ¿Pero de dónde iba a saber Raúl que esa era la casa de donde debutaron, Lucía? Mira, no, claro que sabía. Eso es más claro que el agua. Raúl no quería que supieras en qué casa él trabaja para que tú no te enteraras. Ay, miren, de ese carro se bajaron tres personas muy elegantes. Ja, parece que hay fiesta. Sí, Clarines, Raúl me dijo que los patrones le pidieron que trabajaba con mesero. Entonces, este asunto ya está aclarado, así que nos podemos ir, ¿no? Porque yo me voy a quedar aquí. No, hija, por favor, Lucía, no. Ay, Lola, por favor. Yo me tengo que quedar. Tengo que averiguar por qué Raúl me estuvo ocultando todo esto, Pero, hija, para averiguar las cosas vas a tener que entrar. Y si la generala y su nieta te ven, te van a humillar otra vez y te van a botar a la calle. No, mía, yo no me voy a dejar visitar, Te lo prometo. Voy a entrar por la puerta de atrás y de allá me siento bien toda la fiesta y nadie me va a ver. Oh, ¿sí? Por favor. Bueno, ya vengo. Lucía, por favor, no vayas, hija. Lucía, hija, te van a echar de la casa. Te odian, mi amor, te odian. Bueno, ya toca así. Ya voy. Voy. Ay. ¡Ay, Elena! ¡Ay! Ay. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué está pasando? Esta noche se va a descubrir toda la verdad. ¿Pero de qué verdad estás hablando, Lola? Se trata de Lucía. Lola me contó todo por el camino de regreso. Pero